Para este trabajo voy a utilizar alambre de aluminio de 2 milímetros de diámetro, alambre este es cobre dorado de 0,8 milímetros de diámetro y estos abalorios facetados que son de Francia y tienen un aspecto anticuado, desgastado, y creo que combina muy bien con el trabajo que voy a realizar. Voy a usar, como veis, tres colores. Y comenzamos. Vamos a apartar este. Lo primero que vamos a hacer son lazadas. Lazadas de dos medidas, con dos aros diferentes. No hace falta que cortéis nada. No hace falta que cortéis nada, sino simplemente aquí voy a usar la segunda medida del segundo nivel, la más gruesa. Podéis hacer esto mismo con un bolígrafo o con el alicate normal cónico, ya que las vamos a realizar de una en una. Sé que muchos tenéis alambre de aluminio y no sé qué os pasa, que como que no os atrevéis a utilizarlo, y no le veo ningún problema. Todo lo contrario, y si vais a empezar con tejidos y tenéis un grosor finito y este de base, pues es estupendo. Cortamos. En realidad no importa qué parte usemos, porque luego lo vamos a repasar después de martillarlo. Y como esta vamos a realizar un montón. Un montón iguales. Son fáciles de realizar las lazadas y depende cómo las coloques van a provocar un impacto distinto, y podéis usarla para diferentes trabajos. Yo en este caso voy a usar dos herramientas adicionales. Eso quiere decir que no son necesarias completamente, pero a mí me gusta en concreto para este diseño. Bueno, pues como esta vamos a realizar un montón. Un montoncito igual que esta. Cada eslabón va a ser formado por dos lazadas. Ahora voy a usar el yunque y el martillo. Pero primero voy a hacer más lazadas. Así que no se vayan mientras hago más lazadas. Y nos vemos en un segundo, que para vosotros es cero. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Bueno, ya tenemos, como habéis visto, hecho muchos como este, y ahora lo que nos queda es tomarlo con calma e irlo martillando. Este martillo, os lo digo porque ya sé que habéis muchas, sobre todo cuando hice el comentario de lo de la mano inflamada y demás, sí, se inflama, porque es normal, porque se sale. El cabo de goma, es perfecto para eso, porque del golpe rezuma y no te va a hacer daño en la articulación. Y luego no abuséis del martillo, pedid ayuda. No es malo, todo lo contrario, una persona que te quiere se va a alegrar de poder ayudarte de algún modo a estar distraído. Y ya está, dar golpes despacito, esto es aluminio, no es muy duro. Bueno, a mí ya me gusta así.
y tengo que ir haciendo las demás. Bueno, ya aquí tenemos hecha una cuanta. Yo voy a seguir martillando lo demás. Si no puedo, pido ayuda. No pasa nada, lo repito, pedí ayuda, por favor. Eso es bueno. También para los que os quieren, se sienten más útiles ayudándoos. Y lo que vamos a hacer ahora es... voy a apartar el yunque un momento. Vamos a terminar de ajustar esta lazada. Para eso, bueno, podemos utilizar este alicate o el otro, lo mismo va a dar. Para eso vamos a cortar estos piquitos que han quedado aquí. ¿Veis que no están cerrados del todo? Pues lo cortamos con la parte plana del alicate para que apoye aquí. Y quede más derecho. Ya está. Ahora sí está completamente cerrado. Y en el otro lado pues hacemos lo mismo. Vamos a apoyar aquí el alicate. Ya sabéis que la parte plana es la que corta derecho. Y empujamos con el alicate sin apretar demasiado, hasta que quede apoyado completamente. Y así ya nos van a quedar cerradas del todo. Y así vamos a ir repasando toditas, toditas. Algunas están más derechas, pero bueno. Está bien observarla y mirarla para que todo quede lo más correcto posible. Esta ya está, pues continuamos. Esta está derecha, sí. Depende con el lado del alicate que la hayamos cortado, pues está derecha o no, esta no. Pues la cortamos. Listo. Este está cortado derecho. Este creo que los dos. Si veis, se encaja perfectamente. Y esta no. Pues le cortamos el piquito sobrante y lo terminamos de encajar. Y así vamos a ir haciendo con todas las lazadas. Lo plano va a cortar recto, ya que esto es un alicate de corte lateral.
Voy a continuar y ahora os digo cómo se sigue y cómo vamos a ir enlazando esta pieza, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, ¿qué he estado haciendo? Además de terminar la lazada, hacerle su corte y encajarla mejor, también he estado haciendo argolla. Ya sabéis la mayoría cómo se hacen argollas, pero si no sabéis, pues vamos a realizar algunas, ¿de acuerdo? Siempre hacia arriba, metemos por la parte de abajo. En el alicate cónico sería el mismo sistema para que salgan siempre la misma medida. Y aquí vamos enrollando la cantidad de argollas que necesitemos. Yo en este caso voy a hacer 3 porque ya tengo algunas realizadas. Para esto de las argollas podéis utilizar pequeños restos de alambre sobrantes que os hayan quedado de otros trabajos. Y a las argollas, antes no lo hacíamos, me lo habéis dicho, bueno, las cosas poco a poco, le vamos a ir cortando el pedacito que ha quedado del corte lateral del alicate. Para que quede recto, ponemos la parte plana y cortamos esos piquitos cejados. Ya tenemos las argollas terminadas. Lo mismo vamos a hacer con todas. No es mucha cantidad de argollas, es más eslabones de lazada que argollas. Ya está aquí otra, nos fijamos bien aquí, ¿veis el pico machacado, cortado, cejado? Pues lo cortamos recto con la parte plana. Ya tenemos aquí la argolla cortada derecha sin necesidad de sierra, porque esto es muy blandito y no es necesario para el alambre. Ya tenéis aquí otra cortada también. Apartamos las argollas y vámonos con las lazadas. Las lazadas las vamos a colocar del siguiente modo, una encima de otra. En este caso, como veis, aquí hay una un pelín más larga, ¿no? Pues vamos a cortarle un poquito a una argollita y a otra hasta que queden exactamente igual una encima de la otra. Vamos a usar de nuevo la parte plana. Ya las habíamos recortado antes, ¿verdad? Vamos a usar de nuevo la parte plana. Es un trabajo bueno, se tarda un poco, pero vamos, que tampoco es una barbaridad el tiempo que se tarda. Y podéis usar esto mismo, como pasa con las pulseras, pues para pendientes, por ejemplo. Vemos que está aquí bien encajada. Pues vamos a cerrar mejor la otra argolla y la volvemos a poner encima. Queremos que tengan aquí la misma distancia del largo. Ahora sí son exactamente iguales. Y vamos a hacer lo mismo con las otras argollas. Con las otras lazadas, perdón. Esta vemos que coincide. No, un poquito más, ya vamos a cortar. Solo aquí que este ha quedado más alargado. Es la manera en que van a quedar mejor montadas una sobre otra, porque igual es muy complicado cuando hacemos algo de forma independiente y no es fábrica. Colocamos una sobre otra para medir la distancia. Bueno, ya vemos que estas dos también están igual. Así que vamos a irla aquí apartando en grupito de dos y ya en su postura. Aquí tenemos otras dos.
Voy a levantar para que podáis ver mejor lo que hago con ella. La coloco una encima de otra y como veis, esta tiene la misma distancia del arco. ¿Veis? Ya está. Pues ya tenemos aquí otra. Y aquí hay una más que yo voy a reservar aquí un momentito por si la necesito o no. Luego ya pues la coloco de forma correcta. Siguiente paso. Abrimos las argollitas. Y las colocamos aquí para ir formando el eslabón de lazar. Y luego la cerramos. Como el corte está completamente derecho, pues nos va a encajar a la perfección, como si fuese una soldadura. Aún así las ajustamos bien y oprimimos. Y en el otro lado lo mismo. Le colocamos su argollita. Y ya tenemos aquí otro eslabón que vamos a cerrar. Lo mismo con la otra lazada. Mira, esta tiene un poquito el pelín cejado el pico. Bueno, pues si lo cortamos, ya que lo tenemos aquí a la vista, ¿no? Tenemos el momento de solucionarlo. Y ahora sí nos va a coincidir mejor. Cerramos bien, ajustamos. Ya tenemos aquí otra lazada. Necesitamos dos argollas más para esta lazada que tenemos aquí. El martillo no es necesario, ¿eh? Yo lo he usado porque quiero darle un aspecto antiguo. Y como no, también podéis realizarlo con otro alambre. Si no es aluminio, podéis usar un grosor inferior. Las lazadas son un invento muy antiguo, como ya sabéis, os lo digo muchas veces. Pues bueno, yo las primeras que he visto son llega de la época micénica, es decir, antes del imperio griego. Bueno, pues vamos a apartar estas dos argollas con estos dos eslabones por si nos hace falta. Yo creo que no. Y ahora vamos a usar este alambre más finito, pero es un poquito más duro, para colocar los abalorios con una argolla y otra. En este caso vamos a usar este de color verde, este de color verde, y voy a hacer el engarce en línea recta, es decir, aquí en el mismo sentido y dirección. Y lo vamos colocando en las argollas de la enlazada para ir uniendo una con otra. En este caso, aquí.
El siguiente color que voy a utilizar, voy a dar el verde agua, por ejemplo. Creo que estos tres colores combinan muy bien, que están dentro de la misma gama. Así que me parece muy acertado utilizarlo en este diseño, que tiene ese aspecto así rústico. Eso no quiere decir que quede mal de otro modo, claro. Y depende también del material que vayáis a utilizar. Bueno, esto ya pan comido, ¿no? Una vez hecho la lazada, que es lo más entretenido, ¿no? No de hacerlas en sí, sino de martillarlas, de equilibrarlas, de cortarle los piquitos para que quede más plana. Otra vez el engarce va a ir en línea recta, mismo sentido y dirección. Mirándolo así, tenemos que verlo. Cortamos y enganchamos a la otra lazada. Sí, están en línea recta, vale, perfecto. Podéis colocar las lazadas del modo en que queráis, o podéis respetar la dirección y el corte de la misma, que sería de este modo. Siempre que tengáis oportunidad, meted el piquito del engarce dentro del abalorio, ¿de acuerdo? Eso va a hacer que quede más fuerte el engarce. Bueno, después del verde, pues voy a colocar el otro color, pero antes ya lo voy a ir uniendo a un collar que tengo ya casi terminado. Entonces abrimos este engarce. Colocamos la argolla como nos guste, o sea la lazada girada o igual. Un poco más aquí. Y la cerramos. Yo he ido intercalando estos tres colores. De uno solo, bueno, pues también quedaría bien, pero me gustan porque todos tienen ese aspecto que a mí me gusta para este collar. Estilo retro, ¿no? Voy a ver la medida que tiene. La medida es al gusto de cada uno, obviamente. Y le voy a colocar una lazada más. Por ejemplo, aquí tengo una bola gris, que es la que continúa, ¿veis? Gris, azul verdoso y verde claro. Pues le pongo aquí una más. Si ha quedado alguna abierta, no, está todo bien cerrado. Se ve el corte, ¿verdad? Muy recto, ¿eh? Creo que este alambre es muy apropiado para este tipo de trabajos, así de aspecto envejecido, rústico. Cuando está martillado, cuando no, pues está muy bien también para réplicas de arqueología. Vamos a mirar la lazada, ¿veis? Misma dirección, sentido, el corte igual. Pues aquí colocamos el abalorio. Y el engarce de nuevo en línea recta.
para que no se vean girar las lazadas. Es que muchos llamáis por ahí a esto infinito, bueno, o un 8, ¿no? Las lazadas son más antiguas que el símbolo y el concepto del infinito. Luego la palabra pues es como más acertada, ¿no? Pero cómo se van modernizando las cosas con el idioma, yo no digo que esté mal. Bueno, vamos a colocar aquí, sí, no, a ver. Era aquí. Aquí, el pequeñito de encima hacia arriba. Me gustaría, por el motivo del fallecimiento de nuestra amiga Consuelo Ortega de Monterrey, México, que realizó una gran labor durante toda su vida, que investigarais algo sobre ella. Ya que investigáis tanto de Frida Kahlo, por ejemplo, que yo sepa no hizo nada por nadie, nada más que por ella misma, por su ocio, diversión, trabajo y demás, pues me gustaría, le voy a poner un eslabón más, que investigarais sobre esta gran mujer que llevaba la asociación de donaciones de órganos y tejidos, que ayudó tanto a las mujeres enfermas de oncología, que recogió medicamentos, que apoyó tanto a los enfermos, que estudió para poder ayudarlos. Estudió desarrollo personal, psicología, y los estuvo orientando tantísimos años hasta su fallecimiento. Tanta gente le agradece el haber aprendido manualidades precisamente para enseñar a estas mujeres enfermas a sentirse útil. Las manualidades son muy buenas. Me gustaría que investigaras un poco sobre ellas. Para que conozcáis, muchas soy mexicana, para que conozcáis a un verdadero personaje, a una mujer ejemplar, feminista al máximo y con muchos motivos, estaría muy bien que conocieseis a Consuelo Ortega, aunque ya no esté con nosotros. Yo creo que va a tardar en irse, ¿verdad? Porque almas tan grandes no se van tan pronto, dejan una huella en las personas. Y dejéis de adorar tanto a personajes famosos como Frida Kahlo y empecéis a valorar personas que realmente han hecho una gran labor en vuestro país por los enfermos y por las mujeres. Y por todo el mundo, porque ya que todo el que le pedía ayuda, pues ahí estaba, ¿no? Que empecéis a valorarla a ella, por favor, también. Ya no tantos artistas de Hollywood, que no digo que sean malos, ni tantos pintores polémicos. Que yo sepa, Frida no hizo nada por ayudar a los demás, solo por ella misma, ¿no? Tal vez te anime con sus frases y sus cuadros, pero eran de ella y para ella, y el dinero también, claro. Bueno, ya tenemos aquí, fijaos, al poner las argollas me he dado cuenta de que las dos lazadas están prácticamente iguales. Solo sobra un poquito en esta pequeñita de abajo. Pues le cortamos el piquito. Deberíais de estar, perdona que interrumpa así de ese modo, y ya sabéis que hablo mucho. Deberíais de estar todas las mujeres mexicanas muy, muy orgullosas de haber tenido
a una persona como consuelo, a un alma grande que yo sé que sigue aquí porque mucho la necesita y que va a tardar un tiempo en irse a la luz, los creyentes que recen por ella si quieren, pero que no se olviden de informarse de su labor y que cunda el ejemplo de su vida que ha sido dedicada a los demás. Y ya no más que decir, solo intentar despedirse de ella y nada más. Es una pena que no valoremos al que está cercano, ¿verdad? Es una pena. Valoramos a gente muy alta, subida en sus tronos, ¿verdad? Se agachan para cantar o dan una limonita y ya nos parecen grandes. Y eso no me parece justo. Y no me parece correcto para con los demás. Bueno, pues esta es la postura. La vemos por la otra lazada. Pues la vamos a colocar aquí para no perder el sentido del trabajo. Bueno, pues aquí tenemos gris, verde más oscuro, gris, después del gris iría de nuevo el verde claro. Y lo vamos a engarzar de la misma manera, en línea recta con el otro eslabón. A pesar de estar enferma, ayudando, de gran valor eso, de gran valor. Una mujer trasplantada que fue la primera en México, primer trasplante hepático en México, incluso enferma estuvo ayudando. Y intuyo y sé también que eso le costó el matrimonio. Su afán de querer ayudar, estudiar y seguir. Hay gente que prefiere que las mujeres estén minusválidas, ¿verdad? Pues no queremos. No queremos y muchas peleamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestro collar de las hadas terminado. Como ven, queda muy recto porque hemos medido el largo de las lazadas, le hemos cortado los piquitos, así que queda una pieza muy ordenada. Yo voy aquí a probármelo, ¿no lo veis? El largo es cuestión de gusto, siempre lo repito. Y voy a realizar una argolla más que va a hacer para el cierre. Yo creo que con esta medida quizás tenga suficiente. Pues aquí tengo un pedacito de un sobrante, pero no lo sé ahora mismo. Vamos a poner... Aquí se aprovecha todo, Vamos a poner esta parte derecha para intentar hacer la argolla de este trocito. Creo que aquí va bien, en el segundo nivel del último escalón. Pero bueno, depende también del cierre que vayáis a utilizar. Damos y hacemos lo mismo que hemos hecho con las otras argollitas. Si vemos que no nos viene bien, pues hacemos otra mayor o inferior. Pero yo creo que sí, que nos viene bien así. Fijaos que ha terminado con el verde aquí, ¿no? Y queda en el centro, curioso, ¿no? Casualidad. No era la intención. Bueno, este collar no tiene derecho ni el revés, ¿no? Pero si lo tuviera, el cierre va... Yo me lo voy a poner, pues iría en la derecha, pero en este caso no. En este caso va a donde quiera cada uno porque no tiene derecho ni revés. Os sigo animando a hacer esta pulsera, que es un diseño personal, pero es comodísima para llevarla a diario
a pesar del aspecto delicado que tiene. Bueno, ya tenemos aquí la argolla. Al cortar la derecha parece soldada, ¿verdad? Y la vamos a hacer, como es tan rústico, pues un gancho normal y corriente. Un gancho liso. Aquí. Ya saben muchos cómo se hace, pero bueno, ya estoy yo aquí para repetirlo, ¿verdad? Que soy un pelín pesado. Fijaos, al girar voy empujando aquí con el dedito. Pero esta forma no tiene por qué ser para todo, ¿no? Para una pulsera, por ejemplo, puede ser liso, sin tener la curva, ¿no? Ajustamos todo muy bien. Y voy a cortar aquí. Yo, bueno, esto realmente no pincha. Si le das con una lima puede quedar así sin más, pero yo tengo la costumbre de hacer aquí un pequeño doblez en la mayoría de ganchos, incluso en los que son de material que no clava. Tengo esa costumbre. Voy a cortar aquí para que quede, ya que está todo tan bien cortado y ordenado, pues para que quede igual sin más. Bueno, y ya tenemos aquí un gancho. Podemos martillearlo también, ¿no? En este caso, y para mi gusto, no es necesario, ya que las argollas son redondas. Aquí tenemos la argolla grande, que ahora podemos recortar. Si podemos recortarla así, no viene mal. Y ya no más a valor, sino directamente en el eslabón. Ajustamos bien. Pues eso, miraros más sobre esta mujer. Y no solo se lo digo a México, se lo digo a todas, ¿eh? A todas, porque es un gran ejemplo a seguir. Menos Frida Kahlo con su borrachera y sus logros artísticos, y más Consuela Ortega. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro collar terminado. Hemos puesto un gancho así para que siga manteniendo el aspecto rústico. Y voy a levantar la cámara para que podáis verlo mejor. No, pues se ve bien así. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, ahí comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.